Y nos encontramos con uno de los orgullos de Venezuela, la maestra Mary Cortés, coreógrafa, formadora de tantos artistas y de tantos talentos, y hoy viene con su academia a presentar un show maravilloso en el Reina del Carnaval 2020 de Chacao. Bienvenida, ¿qué vamos a ver, maestra, en este show? Primero de nada, déjame saludarte y decirte que ha sido una invitación. Te agradezco muchísimo porque nunca había estado compartiendo con la gente de la alcaldía, ni mucho menos en un evento de carnaval. Y con mi escuela voy a hacer el open de la apertura en sí del evento que se está presentando. Gracias a Dios, todo está bien, está enseñado. Las niñas tienen dos participaciones en el open y en la parte de carnaval, que es la que realmente, digamos, disfruta la gente, porque estamos viendo el carnaval dentro de aquí. Así que tengo que expresar la invitación y agradecer por toda la vida. Cada vez que me hacen una invitación, invitan a la escuela, pues tengo la oportunidad de mostrar el trabajo que se está haciendo. Y nosotros también estamos muy felices y orgullosos de que usted haya compartido con nosotros aquí en Camerino, en el Centro Cultural Chacao. Le acaban de maquillar las chicas, las artistas de maquillaje, nuestras profesoras. ¿Cómo se sintió en ese proceso? Muy bien, porque admiro mucho a la gente que está en esa experiencia de descubrimientos, de buscar cosas nuevas. Y dentro de este maquillaje hay muchas tendencias nuevas y que, como dije antes, en una conversación anterior, la juventud tiene toda la capacidad de absorber todas estas tendencias y progresar y seguir progresando. Esta idea ya nosotros, yo en mi caso, ya quisiera maquillarme lo más sencillo posible, ya no estoy en esas cosas, pero admiro a los que están y a los maquilladores que se están formando. Bueno, muchísimas gracias y muchísimo éxito en este espectáculo. Gracias, maestro, por todo el amor, gracias por la invitación. Y nos encontramos con Daniela Utrera, ella es una de las candidatas a Reina del Carnaval de Chacao, ya está lista luego de su proceso de maquillaje y está en toda la transformación necesaria para ir a escena. ¿Cómo te sentiste en este proceso? Bueno, me sentí súper bien, maquillaje muy lindo, me sentí súper cómoda, o sea, fue súper genial estar aquí con ellos el día de hoy. Bueno, muchísimo éxito en esta presentación. ¿Cómo están los nervios? Ay, demasiado elevado, muy nerviosa. Bueno, pero todo va a salir muy bien, así que a brillar. Muchísimas gracias. Y la candidata número 3, Grecia Soho, ya está lista con todo su proceso de maquillaje luego de haber pasado por las manos de las expertas de Fotopose Makeup en esta Reina del Carnaval 2020. Cuéntanos, ¿cómo te sientes con este maquillaje? Mira, me siento realmente hermosa. Creo que la persona que me maquilló es totalmente profesional y la verdad que yo, desde mi punto de vista, los recomiendo muchísimo porque valen la pena. Bueno, muchísimas gracias y gracias, muchísimo éxito. Muchas gracias. Y Michelle Reina, candidata número 7 en este reinado del Carnaval 2020, con un maquillaje Fotopose Makeup. ¿Cómo te sentiste en este proceso? Bueno, realmente me sentí muy única, porque es una experiencia muy linda y que lo haga una persona tan maravillosa como la persona que me tocó. De verdad me siento súper maravillosa y súper contenta que me hagan este cambio tan hermoso. ¿Lista para el concurso, para esa presentación en el escenario? Súper listísima. Bueno, así que muchas gracias. A triunfar. Gracias a ti y mucho éxito. Gracias.
Y nosotros nos encontramos con una de las personalidades que será jurado en el Reina del Carnaval 2020 en Chacao. Se trata de Sofía María. Ella es la señora bandera Venezuela, reina de belleza en la categoría señora 2019 y 2020. Y queremos aprovechar que estamos compartiendo con ella para que nos diga, nos hable un poco de la experiencia de ser señora bandera Venezuela. Mira, Elizar, vivir una experiencia de esta a una edad ya madura es algo espectacular. De verdad, nunca lo esperé en mi vida y ha sido algo maravilloso. Es excelente que mujeres maduras como yo, pues podamos optar por vivir una experiencia de reina. Bueno, y hoy también han vivido una experiencia de reina tanto las candidatas como todas las chicas que han pasado por las manos de las especialistas de Fotopose México. Pero hay algo que me causa mucha curiosidad, ¿cómo te preparas para tu concurso internacional que viene muy pronto? Bueno, con clases de oratoria, gimnasio, pasarela, buscando patrocinantes para poder viajar internacionalmente. Aún no sabemos el país, pero el Miss Universo será en el mes de octubre o noviembre del 2020. Con mucho entusiasmo y ánimo de que lo vamos a lograr, representar a Venezuela y traernos esa corona de Miss Universo. Claro que así será, amén. Y ya para cerrar, quiero conocer un poco tu experiencia en el trabajo ahorita de transformación de maquillaje. ¿Cómo te sentiste en el camerino? Puedo decirles que he pasado por muchos maquillajes y esto es uno de los que puedo recomendar con gran certeza de que se van a sentir cómodas, se van a sentir atractivas. El maquillaje es suave, ligero, te hace expresar lo mejor de tu rostro. Estoy muy contenta con haber vivido esta experiencia con esta escuela de maquillaje y que presta este servicio, y los invito a que la conozcan y permitan también vivir esa experiencia de un maquillaje de estos profesionales. Bueno, muchísimas gracias y muchísimo éxito en tu trayectoria como reina. Chao, feliz tarde. ¡Hey! ¿Qué tal? Nosotros somos... ¡Calle Ciega! Sí, señores, ellos son la presentación principal del reinado del carnaval y acaban de estar en manos de las especialistas de maquillaje de Fotopose México. Muchachos, vamos a presentar esta nueva generación de Calle Ciega. Vamos a conocerlos. Ramsés, Miguel, Luis, Ángelo, Keitan. Ellos son Calle Ciega y ahorita vienen con este nuevo relanzamiento. ¿Cómo están los planes, muchachos? Oye, se vienen varios temas promocionales, se viene la gira de medios, se viene el lanzamiento de los nuevos rostros de Calle Ciega. La gira de medios, ¿cómo va? ¿Cómo va también la gira de presentaciones de este año 2020? Bueno, ahorita tenemos varias presentaciones a nivel nacional. La gira de medios será después del lanzamiento, que será donde nos vamos a llevar conociendo cada uno de los rostros de la nueva generación. De la nueva generación de Calle Ciega. Muchachos, ¿qué traen preparados para este Reina del Carnaval? Ok, traemos muchos temas nuevos, traemos unas propuestas musicales que no se las van a esperar y también venimos con unos videos, 5 temas por ahí que se vienen, venimos con varios planes. Hablemos un poco de la nueva generación de Calle Ciega, ¿qué ritmos está trabajando esta nueva agrupación? Bueno, como te dije, traemos unos ritmos nuevos de lo que se está escuchando, reggaetón. Habla por ahí, no vea, si están cogeteando con el salón. Pero, exacto, traemos muchas cosas nuevas que no se les están esperando. Bueno, la gente los estaba esperando a ustedes que salieran nuevamente al ruedo como agrupación. Bueno, y aquí están en exclusivo, una de las primeras entrevistas antes de la gira de medios. Están aquí en Fotopose Venezuela. Muchachos, ¿cómo se sintieron con el proceso de make-up, del trabajo de las profesoras y de las artistas de maquillaje ahorita aquí en camerino? Excelente. Súper bien, súper bien. Aparte que la chica es súper guapa. Hicieron un trabajo genial. Sí, bueno.
Entonces también vamos a llamar a una personita muy especial que es integrante de la agrupación Calle Sigue y es su bailarina que acaba de terminar para que salude también a la cámara y vea también cómo quedó su maquillaje. Vamos a aprovechar que estamos en ese... Exacto. La cachorrita, nuestra cachorrita. Muchachos, para finalizar vamos a regalar un pedacito de estos temas promocionales nuevos que vamos a escuchar con Calle Ciega. Okay. El tema nuevo se llama Volví para quedarme y les vamos a dejar. ¿Y la bailarina baila ahí en ese tema? Sí, sí, claro. Sí, ah, bueno. A ver cómo dice. 1, 2, 3. Yo me quedaré por siempre a tu lado, estaré y te cuidaré. Te recuerdo que volví para quedarme, volví para quedarme. Ellos son Calle Ciega y estuvieron con nosotros aquí en el Reina del Carnaval de Chacao 2020 bajo las manos de nuestras artistas del maquillaje de Fotopose Venezuela Meco. Y luego de todo este trabajo en camerino, nosotros nos vamos al teatro a conocer quién será la nueva reina del carnaval de Chacao 2020. Será hasta una próxima oportunidad en Fotopose Venezuela Meco y estos especiales. Soy Eleazar Montenegro. Chao, chao.